Amigos aficionados, sean bienvenidos todos a una emisión más de TCTV. Feliz martes para todos, Nación Guinda, y han llegado al espacio donde nosotros platicamos y ustedes se enteran de todo lo que pasa con nuestros tomatres de Culiacán. En el feliz día del amor y la amistad, de San Valentín, el 14 de febrero, pero todos aquí nos amamos tanto, Nación Guinda, y somos más tomateros que nunca, que estamos muy emocionados por ello. Te doy la bienvenida, compañera y amiga Katherine Castrejón. ¿Cómo estás, Katherine? Muy bien, buenas tardes, Carlitos. Mira, llena y feliz de estar con todo el amor de la Nación Guinda en un martes más de TCTV, además de que información muy interesante. Ya finalizó la Serie del Caribe. Tenemos campeón, Carlitos. Muy interesante, es correcto. Lo decías, el Tigres del Licey, tal cual. República Dominicana, el máximo ganador de este circuito, de esta Serie del Caribe, tal cual. Pues fue una... ¿Cómo llamaron una Serie del Caribe? Con muchas sorpresas, con muchas cuestiones interesantes. Se venció al anfitrión en un tema de una final también que estuvo pues con sus momentos, con sus destellos de mucha espectacularidad, con mucho talento, con mucha actitud. Y por otros temas también dentro de la misma Serie del Caribe, los Cañeros se llevaron un puesto. Los Cañeros de los Mochis quedaron en el tercer lugar. Muchas felicidades al equipo mexicano, que en esta serie, que es peculiar, ya lo mencionabas, 8 equipos participando, además de que este mencionar es el título número 22 para República Dominicana y el número 10 para los Tigres del Licey. Es algo muy importante y con un, hay que decirlo, es algo que se le debe aplaudir mucho a todo el béisbol de Dominicana por esa constancia, por ese roster que después manda una Serie del Caribe muy competitivo, con mucha calidad, con mucho talento en cada uno de sus peloteros, y ahí están los resultados. Felicidades a Tigres del Licey y a todos los contendientes en sí de la Serie del Caribe de Gran Caracas 2023. Katherine, por otro lado, ¿ya hay roster de la selección mexicana para este Clásico Mundial de Béisbol? Un evento muy esperado pues por todos los amantes del béisbol, pero nuestros tomateros se hacen presentes. Por ahí ya tenemos el roster. ¿Quién se encuentra por parte de nuestros queridos tomateros en la selección mexicana? Nada más y menos que Julio Urías, Joey Meneses y el tema de Alexis Wilson como catcher de bullpen. Y en cuanto a Panamá, ¿qué nos dices? Por ahí en la selección de Panamá estarán haciendo representación de su país Alberto Maldonado, nuestro tapador oficial de aquí, Apague la Luz y Vámonos, dice siempre él. Y además también Alberto Guerrero, quien recientemente, la temporada pasada, estuvo con el equipo de tomateros de Culiacán. Los Betos ahí con Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol. Ya lo mencionabas, Carlitos, Joey Meneses sigue cumpliendo sueños. Recientemente debutó en las Grandes Ligas y en esta ocasión un sueño más, asistir a un Clásico Mundial, y esto es lo que nos compartió. Bueno, no, muy contento y un sueño hecho realidad, ¿no? Ya que pues desde niño yo miraba, ¿no?, los clásicos pasados, Clásicos Mundiales, y soñaba, ¿no?, en algún momento de estar ahí. Ahora que pues apareció en la lista fue como un sueño cumplido, ¿no? Muy feliz y agradecido pues con el equipo de México por haberme seleccionado. Pues como siempre, ¿no?, dar lo mejor de mí, dar el 100%, bueno, más del 100%, ¿no? Es un torneo muy importante y en mi carrera, entonces dar lo mejor de mí, espero y confío en el equipo que vamos a tener un gran torneo. Es el tema del momento, Katherine, tal cual, el Clásico Mundial de Béisbol y el tema de un roster mexicano con mucha calidad. Es un roster que tiene, hay que decirlo, toques muy especiales que ilusionan mucho al tema de la fanaticada mexicana. Pero vamos con nuestra analista y amiga Chanely Guzmán, que les va a platicar al respecto. Se dio a conocer la selección mexicana para el Clásico Mundial y creo que la labor más importante para Rodrigo López era conformar un roster realmente competitivo para esta nueva edición del Clásico Mundial. Para muchos fue acertada la decisión de Rodrigo López de conformar un roster donde se vieran figuras importantes en las mayores, mexicanos que están participando, pero también le dio oportunidad a jóvenes como Roberto Valenzuela, como el mismo José Cardona, que tuvieron una gran campaña en el invierno en sus equipos en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, y les da la oportunidad de estar representando a México. Por los tomateros de Culiacán, sin duda alguna, la figura más importante es Julio César Urías, y no solamente como guinda, sino para todo el béisbol mexicano. Él parece ser el estandarte de esta selección mexicana de béisbol, que busca obtener mejores resultados a los que se tuvieron en el 2013 y 2017, donde no clasificaron de esa primera ronda, y que por supuesto con este roster hace ilusionar a
todos los mexicanos de que tendrán una mejor participación en este 2023. Sin duda alguna, Joey Meneses es otra de las figuras a seguir en este Clásico Mundial, después de la gran campaña que tuvo con los Nacionales de Washington, convirtiéndose en la figura más importante de este equipo en las mayores. Será un sueño más para Joey Meneses. También aparece José Urquidy, que viene de ganar una Serie Mundial y que podría ser importante en esa rotación de abridores que tendría el manager Benjamín Gil. Patrick Sandoval y Taiwan Walker también podrían ser de las figuras más importantes para el equipo mexicano en cuanto al picheo. Y en cuanto al bateo, Alejandro Kirk es una de las figuras que se habla mucho de él por lo hecho en la campaña anterior con los Blue Jays, logrando ser uno de los mejores ofensivos de las mayores en cuanto a la posición de catcher en la Liga Americana, además de conectar 14 cuadrangulares e impulsar 63 carreras, podría ser esa pieza importante de lineup que tuviera el equipo mexicano en el Clásico Mundial. Nos hacen ilusionarnos para unos buenos resultados y, por supuesto, alcanzar lo mejor que ha tenido esta selección en Clásicos Mundiales. Y Carlitos Tomateros ya se encuentra trabajando en el escauteo, y es por ello que nuestro gerente deportivo Francisco Campos está preparando todo para esta temporada 2023-2024. Fueron a realizar un visoreo de prospectos jóvenes en la Academia del Sur. De verdad que qué interesante, pero vamos a dejar que la voz de la experiencia hable. Nuestro director deportivo Francisco Campos estuvo platicando con nosotros y estas son sus impresiones. Estuvimos viendo cerca de 150 jóvenes, el cual nos sirvió mucho a nosotros, primero pues en saber y encontrar la manera del trabajo que se elabora para ir poniendo en un top 10, vamos a decir, los mejores prospectos de México, para tener la oportunidad de irlos viendo ahora para el draft que se avecina en el mes de julio. Sí, definitivamente en la posición del pitcheo es donde más jóvenes están participando. Es un gran porcentaje. Yo siento que el 50% de los jóvenes que vimos fueron pitchers, ¿no? Lo demás fueron de posición, y normalmente en un showcase pues es lo que más representa al béisbol, ¿no? El pitcheo. Me llamó mucho la atención que después de ahí venía un gran porcentaje en el catcheo. Vi aproximadamente unos 15 jóvenes de buena calidad en la posición de catcher. Me llama la atención eso porque normalmente no se ve. Hubo varios jugadores que también fueron interesantes en posiciones como en el jardín, en los jardineros, y que también se ponían en las posiciones de cuadro, ¿no? Hay que tomar en cuenta que cuando están ellos en una edad de 15, 16, 17, pues todavía no tienen una posición definida en las cuales hay que nosotros movernos pues para ver en cuál de ellas funcionan y se ven mejor. Y ahí tienen las palabras de nuestro director deportivo, Nación Guinda. Por otro lado, le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga Estefanía Villanueva. Estefanía, ¿cómo estás? La verdad, muy feliz y muy contenta de estar nuevamente aquí presente contigo, Carlitos, y también con toda la afición. De hecho, quería preguntarte a ti y a toda la afición que si saben que en Plaza Ceiba tenemos localizada una Bay Shop. ¿Tú la has visitado sabías de ella, Carlitos? El otro día estaba por la plaza y vi exactamente dónde está ubicada, muy bonita y muy nueva. Sí, la verdad que sí. Así que vamos a ver un poco de esta Bay Shop y también dónde se encuentra ubicada exactamente en Plaza Ceiba. ¿Qué onda, Nación Guinda? Yo soy su amiga Estefanía Villanueva y el día de hoy nos encontramos en Ceiba, Culiacán, y los guiaré a una de nuestras sucursales de Tiendas Bay Shop. Iniciamos cruzando la entrada principal y tomamos las escaleras eléctricas al segundo piso. Una vez arriba, continúas de frente y después darás vuelta a la derecha. Pasamos Enigma Rooms y sigue tu camino hasta llegar a Bay Shop. Recuerda que en Bay Shop podrás encontrar nuestros productos oficiales y muchas promociones. Y si no fue lo suficientemente claro, recuerden que nos encontramos a un costado del cine. ¡Hasta la próxima! Bueno, pues ya pudimos apreciar dónde está localizada esta Bay Shop. Y hablando de Bay Shop, quiero informarle a toda la Nación Guinda que en estos momentos tienen que aprovechar todas las promos que tenemos por este 14 de febrero y hacer match con su pareja, ¿sí o no? Es correcto, así que tal cual, vayan a cualquiera de los sucursales, consulten el tema de la tienda en línea que tenemos envíos a cualquier parte del mundo
y como bien dices, haz match con tu pareja. En Tomateros Bay Shop celebramos contigo el Día del Amor y la Amistad. Tenemos el regalo perfecto para tu pareja y amigos. Encuentra el combo perfecto de casacas, gorras, chamarras y más. Lúcete con esa persona especial y sé más tomatero que nunca. Y ahí lo tienen, un pequeño recordatorio de Nación Guinda para que aprovechen todas nuestras promociones. Y por otro lado, los invitamos, por supuesto, a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y se enteren al momento de todo lo que pasa con nuestros tomateros de Culiacán. A nombre de Estefanía, Katherine y todo el equipo de tomateros, nosotros nos despedimos, pero nos vemos la siguiente semana para ser más tomateros que nunca. ¡Feliz día, la buena amistad! ¡Nos amamos, Nación Guinda! Siempre te voy a querer.